Olá, boa tarde. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según nos estén viendo, el lugar de donde estén viendo este momento. Soy Mayra Bos y soy comunicadora del programa Niñez y Consumo del Instituto Alani. Y antes voy a hacer mi autodescripción. Soy una mujer blanca de cabello liso, estoy usando una blusa blanca y estoy en mi casa en Brasil. Detrás de mí hay una pared verde oscura, una plantita, y estoy delante de la cámara del computador o de la computadora. En nombre del Instituto Alana y del programa Niñez y Consumo, quiero darles la bienvenida a ustedes que están aquí con nosotros en el lanzamiento del latinoamericano de la Observación General número 25 del Comité de los Derechos del Niño o de la Niñez de ONU sobre los derechos del niño en relación digital. Es una alegría estar aquí con ustedes de más de 15 países diferentes en este momento de celebración de la adopción del documento que es tan importante para la protección de los niños en el mundo. Hoy, para reflexionar particularmente sobre la importancia de esta observación general sobre la niñez latinoamericana, muchas gracias por estar aquí. Agradezco también la presencia de los de todos ustedes, también la presencia de la intérprete de traducción simultánea, intérprete de libras y el equipo responsable de los subtítulos automáticos que nos ayudan a hacer este evento más accesible. Para quienes quieran escuchar el evento todo solo en portugués o en español, basta con elegir el idioma de su preferencia haciendo clic en el icono que tiene un globo terráqueo aquí abajo en el Zoom. Si no activa ninguno de los idiomas, va a escuchar el audio original, y quienes estén viendo esta grabación después pueden buscar en la descripción del vídeo un enlace para cada opción disponible de idioma. Para quienes nos ven en vivo, es posible activar los subtítulos automáticos en portugués. Solo tienen que dar clic en el icono que tiene dos letras C. A lo largo del evento pueden hacer comentarios en el chat, compartir su opinión y aprovechen para decirnos de dónde están viéndonos. Entonces, si quieren hacer preguntas a los ponentes, pueden utilizar el icono Q&A, que está aquí abajo. Le paso la palabra a Isabela Enríquez, directora ejecutiva del Instituto Alana, y a Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos de la Niñez de ONU, para que hablen o hagan su charla de apertura. Gracias, Mayra. Yo voy a comenzar haciendo mi audiodescripción. Soy una mujer de cabello largo, castaños. Estoy usando gafas y llevo una camisa blanca. Al fondo tengo una pared de adobes y al lado una plantita. Es un gusto enorme estar aquí hoy celebrando la adopción por parte del Comité de los Derechos de la Niñez de ONU de la Observación General número 25 en cuanto a los derechos del niño en relación con el ambiente. Estoy hablando en nombre del Instituto Alana, que es una organización comprometida con la niñez que tiene como misión honrar al niño que hace 15 años por medio del programa Niñez y Consumo. El programa Niñez y Consumo del Instituto Alana cada vez más se dedica a toda la discusión relacionada con el impacto de las prácticas comerciales en el entorno digital sobre niños y adolescentes. Temas como protección de datos personales, inteligencia artificial, Internet de las cosas, sistemas automatizados y biometría están entre los temas tratados por el programa. Fue por medio del Niñez y Consumo que nosotros del Instituto Alana acompañamos y participamos en los últimos años en el proceso de discusión pública para la elaboración de la Observación General número 25, que contó con la participación de otras organizaciones, instituciones, países, niños, adolescentes y jóvenes de todos los continentes. Todo este proceso realizado por el Comité de los Derechos del Niño o de la Niñez de ONU merece aplausos y celebración porque demuestra su compromiso con la realización de un documento que contribuye al mejor interés de niños y adolescentes en el entorno digital. El resultado final demostró esto. La Observación General número 25 está muy bien elaborada y abarca diversos relevantes temas relacionados con la niñez y adolescencia en el universo digital. La nueva cultura digital ha impactado directamente las relaciones sociales, la recreación, el juego y la educación de niños y adolescentes en todo el mundo. Según los datos de UNICEF, niños y adolescentes representan un tercio de los usuarios de Internet en el mundo. Internet puede promover la creatividad, la socialización, el aprendizaje, la interactividad, el juego y nuevos descubrimientos, y trae también riesgos variables, sobre todo porque
niños y adolescentes son personas en formación que viven una etapa peculiar de desarrollo, no solo físico, sino también cognitivo y psicosocial. Necesitan apoyo para desarrollarse de manera sana y protegidos de todo tipo de violencia y explotación. Por eso, la importancia de la observación general número 25, que trae recomendaciones sobre el tema de los países signatarios de la Convención de los Derechos de la Niñez y aclara que las tecnologías digitales pueden ayudar a niños y adolescentes a realizar toda la gama de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Recuerda además que si la inclusión digital no se alcanza, las desigualdades existentes probablemente aumentarán y otras podrán surgir. Este tema es especialmente relevante cuando miramos para los niños y adolescentes de Latinoamérica. En un país como Brasil, por ejemplo, en donde las desigualdades afectan los derechos fundamentales de miles de niños, es totalmente imprescindible que las múltiples niñeces y adolescencias se consideren sus diversas particularidades y necesidades, así como el acceso a la Internet debe ser efectivado para todos los niños y todos los adolescentes, niños y adolescentes con y sin discapacidades, niños y adolescentes negros, blancos, amarillos, indígenas, quilombolas, entre otros. La promoción de un entorno digital más amigable a la niñez y adolescencia es esencial, sobre todo porque la Internet hoy está dominada por intereses comerciales que han contribuido a ampliar la enorme asimetría de poder existente entre las grandes empresas de tecnología y los individuos. Por eso merece la pena llamar la atención a partir de la observación general de número 25, que recomienda a los países que reclamen al sector empresarial la debida diligencia sobre los derechos de niños y adolescentes, sobre todo la evaluación de impacto sobre los derechos en el entorno digital. Es importante resaltar la recomendación que los estados determinen a las empresas que establezcan los más altos niveles de ética, transparencia y privacidad en cuanto al diseño, distribución y comercialización de sus productos y servicios, todo siempre con base en el mejor interés de los niños y adolescentes. Y más, la observación general número 25 recomendó que los países prohíban por ley la creación de perfiles y segmentación de niños y adolescentes de 0 a 18 años para fines comerciales con base en los registros digitales de sus características reales o deducidas. En este sentido, también recomendó la prohibición de prácticas comerciales que promuevan directa o indirectamente a niños y adolescentes productos, aplicaciones y servicios que dependan de neuromarketing, análisis emocionales, publicidad inmersiva y publicidad en entornos virtuales. Por todo esto, la observación general número 25 es totalmente relevante para promover la garantía de los derechos de niños y adolescentes en el entorno digital en los más diversos países, incluso en el sur global y aquí en Latinoamérica, de manera que estén protegidos de violencias y libres del acoso mercadológico para que puedan disfrutar de Internet en su mayor potencia. Aprovecho entonces la oportunidad para felicitar a todos los integrantes del Comité de Derechos de la Niñez de ONU en la persona de su presidente, el señor Luis Pederneiras. En este momento tan desafiante para el planeta, en que la pandemia de COVID-19 ya produjo millones de muertes en todo el mundo y Brasil vive una tragedia sin precedentes con más de 350.000 muertos, quiero solidarizarme con todas las familias que perdieron sus seres queridos y pedirles a ustedes que nos están viendo que se cuiden y que se pongan mascarillas. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño. Estoy hablando desde Montevideo, Uruguay, en mi escritorio, frente a mi computadora. Y detrás tengo un cuadro que tiene una fotografía de Sebastián Salgado. Gracias a la Fundación Alana por realizar este evento, por promover la difusión de esta nueva observación general. Y también por ser una de las organizaciones que ha contribuido al desarrollo de esta observación general. Asimismo, quiero agradecer a quienes están siguiendo el evento, pero también a quienes están participando y que también contribuyeron a que hoy podamos estar dialogando sobre esta nueva observación general del Comité. Esta nueva observación general tiene una serie de características que a mí me interesaría destacar.
ha sido el primer documento que por las razones sanitarias a nivel mundial se ha construido prácticamente de forma online en todo su proceso. Las restricciones de viaje a los miembros del comité han generado esta situación. Pero, a su vez, la pandemia, la crisis sanitaria global, potenció como nunca antes las tecnologías digitales, y esto fue un escenario muy relevante e importante para trabajar a partir de las evidencias que veíamos en el proceso de construcción de la observación general. La segunda cuestión es, se realizaron dos consultas grupales con participación diversa, amplia, de estados, académicos, organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en el tema de lo digital, empresas, por ejemplo. La segunda cuestión es que el comité en el proceso de construcción recibió más de 130 aportes en documentos que se pueden ver en nuestra página web. Y también que este proceso contó, como no podía ser de otra forma, con la opinión y la participación de niños, niñas y adolescentes de diferentes regiones del mundo, que respondían a 28 países. Más de 700 niños participaron en el proceso de construcción de esta observación general. Y lo más novedoso de esta observación general es que en su texto, por primera vez, es un documento del Comité de los Derechos del Niño que cita textualmente las expresiones de los niños, de las niñas y adolescentes en diferentes pasajes del documento. Esa es una de las principales innovaciones que tiene este documento en el proceso de su construcción. Ha sido un largo debate en el comité, pero nos parecía que construir una observación general sin la opinión de los niños y que ella no estuviera reflejada en el texto era un serio déficit del documento. La Convención de los Derechos y en ese sentido vamos a ver diferentes aspectos. Los niños planteando las potencialidades que tiene el ambiente digital, diciéndonos que pueden recibir información de todo el mundo al momento. También la necesidad de que necesitan ser apoyados para poder estar en el ambiente digital, y que ese apoyo tiene que venir de parte de los estados y de las empresas, y que las familias necesitan ser asistidas para que puedan apoyar a los niños en el ambiente digital. Y por último, los temores, las preocupaciones, con temas súper sensibles y que en la observación general aparecen con una dedicación particular del comité, como por ejemplo el uso de los datos personales, la protección de la intimidad y el derecho a la privacidad de niños y niñas. Nos han dicho, nos gustaría saber qué hacen con nuestros datos, por qué los recopilan, cómo los recopilan, y estamos preocupados cómo se comparten esas informaciones. La observación general es un documento que mis colegas Olga Kasova y Amal Aldoseri, que fueron las coordinadoras del grupo de trabajo, han definido como un texto predigital. Nos decían, la convención hace 31 años cuando surgió, para nada pensaba en un escenario en donde lo online es inescindible de las relaciones y de la vida cotidiana. En ese sentido, hemos acuñado esta afirmación de que la convención es un documento predigital, porque el escenario en el que nos situamos hoy para nada era imaginable hace 31 años cuando se escribió la Convención de los Derechos del Niño. Pero, como decía Nelson Mandela, la convención es un documento vivo, y 31 años después, lo digital nos reafirma que la convención
hoy está más vigente que nunca para reafirmar los derechos, la protección que necesitan esos derechos y la orientación de lo digital bajo los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros hemos trabajado la observación general tratando de verlo desde una perspectiva positiva y propositiva, sabiendo que el ambiente digital, el entorno digital, presenta riesgos, pero afrontando esos riesgos desde un paradigma de derechos del niño y de protección de los niños para que su experiencia en el entorno digital sea lo mejor posible y lo más potenciadora de sus derechos. Las tensiones entre lo negativo del ambiente digital y lo positivo aparecen y el comité las resuelve poniendo claramente dónde están las responsabilidades que son estatales y empresariales. En ese sentido, sabemos que la observación general ha generado mucha expectativa. Isabela lo planteaba en su intervención hace un momento. Y se adoptó sabiendo el rol que puede jugar este documento en momentos de pandemia. Por eso se aceleró el proceso en estos momentos de utilización de los medios digitales. Y, y los medios digitales han cobrado un inusitado protagonismo en lo que tiene que ver con la educación de los niños, de las niñas y los adolescentes. Pero este escenario cobra particular relevancia en nuestra América Latina, una región caracterizada por la desigualdad y en donde la evidencia que tenemos hasta el momento, desde que se ha declarado la pandemia, es que lo digital, lejos de facilitar y promover derechos, ha fortalecido la desigualdad y ha profundizado las desigualdades. Los datos que empiezan a aparecer en materia de educación son preocupantes y en esto tiene un rol preponderante el seguir pensando lo digital a partir de potenciar las desigualdades. La observación general tiene indicaciones claras, lo planteaba Isabela también, sobre el rol que le compete a los estados y a las empresas para promover el entorno digital y respetar los derechos de niños y niñas. El comité entiende que el entorno digital es un ámbito que potencia los derechos y si los estados los democratizan, generan condiciones para su acceso igualitario e inclusivo, instalan mecanismos para la alfabetización digital y facilitan el acceso a materiales, equipos y conectividad. Sin esas condiciones previas, todo son palabras lindas, todo puede convertirse en una falacia. Nosotros confiamos en que esta observación general es pertinente por los momentos históricos en los que vivimos y porque tiene que cumplir una función de ayuda y orientación a los estados y partes interesadas para llevar adelante políticas respetuosas y promotoras de los derechos de los niños en el entorno digital. Termino haciéndoles un pedido, y es que este documento no puede quedar en cuatro paredes allá en Ginebra. Tiene que ser un documento que se difunda con eventos como este y que se difunda particularmente entre los niños, las niñas y los adolescentes. Y para eso les pido ayuda. Traduzcan esta observación general a formatos inclusivos, accesibles, amigables a los niños. Y difúndanlo en todos los rincones del mundo. Reitero, gracias de nuevo a la Fundación Alana y a todos los que han participado en la construcción de esta observación general. Gracias y buena jornada. Obrigada, Luis Pedernera e Isabela Henriquez. Gracias, Luis Pedernera y Isabel Henriquez, por las palabras de la Observación General número 25 sobre los derechos de los niños y adolescentes en el mundo. Está disponible en español, inglés y todos los...
las lenguas oficiales de ONU y a partir de hoy también en portugués en el sitio de niñez y consumo. Vamos a dejar aquí el enlace para que puedan acceder a las versiones. Como se dijo, el proceso de elaboración de la nueva observación general fue larga y contó con la participación de muchos expertos y organizaciones, diversos de ellos de Latinoamérica. Ahora vamos a ver los testimonios en vídeo de algunas de estas organizaciones latinoamericanas que aportaron a los procesos, pero antes yo voy a hacer una breve audiodescripción de los vídeos que vamos a ver. Son 4 testimonios de hombres y mujeres de diferentes países que hablarán delante de la cámara directamente desde sus hogares. Veamos. Hola, soy Rodrigo Neves, director de educación de Cifanet Brasil, psicólogo, y junto con los colegas Winston, Luisa, Fabio y de CITI.br de Brasil, tuvimos la oportunidad de conducir la consulta con niños y adolescentes para la observación general. Sabemos que es una realidad muy diversa, muchas niñeces, muchos contextos, pero la metodología creada facilitó, de hecho, que pudiéramos hacer esta consulta de una manera amigable, sin dejar de tratar temas sensibles, teniendo la posibilidad de recolectar esta opinión o las opiniones y recomendaciones y las percepciones de los adolescentes de manera sensible. Sabemos que ellos traen relatos de experiencias tanto de sufrimiento emocional y también de violencias más allá de las oportunidades. Fueron 60 adolescentes consultados, 27 en el estado de Bahía, Salvador, y 33 en la ciudad de São Paulo. Son 2 grupos de escuelas particulares o privadas y 2 de escuelas públicas, tratando de hacer una pequeña selección de esta pluralidad infantil, aunque sea imposible contemplar la realidad brasileña en estos temas. Entonces, yo traje la percepción de las oportunidades y beneficios de la Internet en el día a día, que va más allá del tema del entretenimiento, porque ellos, de hecho, resaltan o contemplan otros ejercicios de derechos fundamentales como estudiar, pero también se resalta la libertad de expresión y participación social. Tuvimos muchos relatos sobre la manipulación de datos, invasión de privacidad, preocupación por la vigilancia masiva, y ellos muestran que están atentos a temas sensibles y problemáticas que van mucho más allá de las oportunidades, preocupaciones por la salud mental. Esto fue un tema muy fuerte, el tema de la ansiedad, depresión, autoestima, comentarios sobre el sedentarismo y el uso excesivo de Internet. Ellos mismos evalúan sus propios comportamientos. Esto fue común en diversos grupos y esto mucho antes de la pandemia. A la vez, Internet se ve como una fuente especial para encontrar información sobre salud y apoyo emocional registrado en los grupos. Muchos hablaron de la exclusión digital y los perjuicios de esto en la vida de los más vulnerables, y en un primer momento trajeron muchos discursos que reproducen la visión generalista de la prensa y de los padres y otros adultos que conviven, pero los debates en las discusiones también o las reflexiones que ellos trajeron temas más personales que muestran que ellos viven dilemas y riesgos y oportunidades en la experiencia cotidiana, lo que demuestra una gran demanda para más espacios de reflexión sobre estos dilemas que hay que trabajar de manera sistemática en las escuelas y políticas públicas y también en las familias. No es una casualidad que las familias y escuelas se resaltaron como principales fuentes y más confiables para la promoción de derechos en Internet, reflejando ahí la desconfianza en cuanto a los organismos públicos y también en relación con las plataformas comerciales. Yo pienso que aquí queda un mensaje de no evaluar solo lo que está puesto, sino involucrar a los niños y adolescentes en lo que queremos construir a partir de ahora. Y este proceso fue una demostración de que es factible hacia la participación directa, incluso en escala global. En una misma oración, solía representar que iban a hablar sobre cómo mantenernos alejados de las pantallas. El Internet era visto como un agujero negro al que solo acercársele representaba un inmenso riesgo, y la sola idea de pensar que alguna vez tendríamos que cambiar la escuela por los medios digitales para ver clases lucía como algo muy difícil. Sin embargo, llegó la pandemia. Un virus muy contagioso empezó a transmitirse por todas partes y tuvimos que cambiar los lápices por teclados y los cuadernos por computadoras. En ese contexto, el comentario general número 25, que trata la relación de los niños con el entorno digital, resulta de importancia gigantesca,
porque más allá de dar un marco de referencia a nivel de los derechos de los niños en Internet, significa el paso de esa anticuada mentalidad de el Internet es un peligro a una nueva y renovada mentalidad de el Internet es una herramienta. Porque más allá del comentario general quedarse enfrascado en la vieja demonización del Internet, coopera con la divulgación de sus beneficios para la educación, para el crecimiento personal y, en general, para la vida de los niños. Hola, soy Marily Flores, directora de Activismo de Hiperderecho, y somos una de las organizaciones que conforman el SUR. En este espacio quisiéramos reflexionar sobre cómo se encuentran las niñas y adolescencia en el espacio digital, tomando en cuenta que debido a la pandemia estamos mucho más conectados en este espacio. Y con ello pensar en tres factores. Primero, el derecho a la no discriminación, tomando en cuenta que tenemos diversos estereotipos bien arraigados que limitan el acceso y apropiación del espacio por parte de las niñas y adolescencia. Lo segundo es la importancia de prevenir y trabajar maneras de disminuir la violencia de género en línea, tomando en cuenta que tiene grandes consecuencias en la vida de la persona que lo enfrenta y que quienes son mayor vulnerables es las niñas, las adolescentes y disidencias. Y tercero, el cuestionarnos también cómo los argumentos de protección hacia las niñas y adolescentes suelen llevar y a justificar hechos que restrinjan la libertad de expresión o a maneras de vigilancia desproporcionadas. Todo esto nos lleva a pensar que es muy importante poder escuchar de manera directa las opiniones de la niñez y adolescencia sobre cómo cohabitan Internet y cómo lo construyen. Como vocês sabem, esse é um marco histórico. Como sabem, este é um âmbito histórico. A produção deste documento em ONU é um espaço muito importante para que tenha um efeito de irradiação em los Estados-membros signatários que podamos caminhar hacia um escenário de mais proteção a los dados de los niños y adolescentes en todo el mundo. Já temos uma maduração intelectual muito grande en los últimos 5 años sobre a importância de proteger-se não só a los niños desde la perspectiva de las prácticas interpersonales en la relación de los niños con las instituciones, pero en especial la dimensión comercial y el conjunto enorme de consecuencias de discriminación y de uso abusivo y excesivo que estos datos pueden tener. Entonces, esta agenda que se inaugura con el trabajo de ONU sobre este tema, con la publicación de un texto normativo sobre la privacidad de la niñez con este significado de la dimensión de la libertad, el control y de la prohibición del uso o discriminación abusiva ilícita de los datos de los niños es un paso fundamental. Hay que celebrarlo, discutirlo y ampliarlo como agenda pública en Brasil y en Latinoamérica. Así que les deseamos un excelente evento y que este sea un encuentro fundamental para que podamos construir una agenda colectiva sobre este tema los próximos años. Gracias a todos. Bueno, la observación general con número 25 contribuye a la niñez y adolescencia de todo el mundo, compartiendo sus miradas, anhelos y temores en cuanto a Internet. El documento deja claro que para estar protegidas en Internet, los niños y niñas tienen que escucharse, sus opiniones deben considerarse. En Brasil, el portal Nunetes produjo una serie de vídeos escuchando a los niños sobre su relación con el entorno digital. Estos vídeos, junto con otros materiales, son parte del especial Una mirada a la niñez conectada y vamos a poner aquí en el chat el enlace de acceso. Para terminar la primera parte del evento, traemos un fragmento de uno de los vídeos del portal Lunetas para que podamos escuchar a los niños y las niñas. Y después del vídeo, el abogado y coordinador del programa de consumo, Pedro Hartung, va a iniciar el debate con los participantes. El vídeo trae diversos niños y niñas de diferentes ciudades y ciudades de Brasil que hablarán delante de la cámara directamente desde sus hogares. Escuchemos a estos niños y niñas. Yo aprendí que Internet es útil para diversas cosas, para investigar, conectarnos con otras personas. Lunetas habló con niños y niñas de todo Brasil para saber cómo Internet te ayuda en el día a día. A veces
yo tengo dudas en una asignatura de la escuela o algo que no sé, investigo en internet y viene un montón de cosas que yo no sabía. Yo aprendí nuevas palabras, aprendí nuevos temas matemáticos. Yo aprendí cuando yo estaba en el quinto o cuarto año de estudios, ahora estoy en el sexto, estaba aprendiendo ya raíz cuadrada por cuenta de internet. En internet aprendí sobre la evolución humana, sobre los huracanes, sobre el megalodonte. Cuando los dinosaurios existían, a mí me gusta explicar historia y la Segunda Guerra Mundial. Yo vi un video que tenía dos astrónomas que hablaban de ENEM, de astronomía. Cuando yo veo un video internacional en inglés, hay palabras que yo puedo aprender y me parece buenísimo. Yo aprendí a hacer una tarta italiana buenísima. ¿Y qué no te parece que está bien en internet? Bueno, yo tengo vergüenza de contar. Cuando hay un montón de publicidad y la persona no puede ni hablar bien, los vídeos que son malos, que hablan o que en que tratan a los animales muy mal, me entristeció. Hay muchas cosas malas en internet, pero bueno, perdón por la palabra, pero la pornografía, hay mucha pornografía en internet. Bueno, cuando hackean o roban las contraseñas, y si es un niño, pueden enviar fotos de muertos, estas cosas. Lo que no me gustan son las personas que hacen vídeos, que critican, que se burlan de otras personas, que no agradan a otras personas, cosas horribles. Personas que son víctimas de hate, es muy difícil para ellas. Son muchas personas también que hacen daño por internet, que critican a las personas, Esto no me parece bien. No me gustan las falsas noticias, las famosas fake news. No me parecen que son buenas. Bueno, es porque a veces algunas amigas mías creen que yo estoy en línea todo el tiempo y está pi, 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 saltando el aviso de mensaje. Y a veces yo digo, no puedo hablar, no estoy en línea. Qué bien escuchar a los niños y niñas, ¿no es así? Muchas gracias una vez más a todos que están participando con nosotros aquí hoy. Agradecemos en especial a Luis Pedernera, que trajo la posibilidad de discutir a través de la comisión del comité este importante documento, que para quienes no conocen el sistema ONU, un comentario general es que es una aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es uno de los tratados internacionales más firmados en todo el mundo, a un hecho específico como el campo digital. Entonces, estamos en el número 25 de la observación general. Hay varios otros temas y este es una de las observaciones generales de mucha importancia para las comunidades en este tiempo de pandemia en que se digitalizó la vida de muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces es muy importante conocer este texto del sistema ONU que va a traer a nuestro cotidiano desde políticas públicas y regulatorias y también la comprensión de algunos fenómenos del cotidiano dentro de nuestros hogares, escuelas e instituciones para que conozcamos qué es lo que se está discutiendo en todo el mundo sobre la relación del niño y de la niña con el mundo digital y también buscar formas de proteger a niños y niñas en la internet y no de la internet, como nos gusta decir. Quisiera dar la bienvenida a nuestro panel de debatidores. Muy bienvenidos y bienvenidas, Laura Schetter, Valeria Milanés y Lionel Brossi. Es un gran gusto tenerles aquí en este debate de este documento. Y este encuentro es para celebrar la adopción de este documento por parte del sistema ONU y, por lo tanto, por parte de casi todos los países del mundo. Soy Pedro, un hombre blanco. Estoy haciendo mi autodescripción. Llevo barba, gafas y detrás de mí hay una estantería de madera. Y para empezar el debate y de hecho traer un poco a la
juventud, qué es lo que dice este documento y cómo va a impactar la vida de la niñez y adolescencia en Latinoamérica, Brasil, en los países de la región. Yo quisiera llamar a la profesora Laura Sherto, que es la profesora de UNB, abogada y experta en protección de datos personales y privacidad, y yo quisiera que pudiera contarnos un poco como comentario cómo la observación general número 25 puede contribuir a las discusiones internas en los países latinoamericanos de la gobernanza de Internet en la educación. Y muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros en esta tarde. Quiero primero felicitar al Instituto Alana, a todos que participaron en este importante documento aprobado en el sistema o en el ámbito del sistema ONU. Mi audiodescripción, soy una mujer blanca, estoy hablando desde mi hogar y quisiera primero saludar este documento, es muy importante y yo voy a hablar un poquito de Brasil, de esta realidad, especialmente mirando el sistema de protección de datos personales, que es el sistema que sigo más de cerca. Nosotros tenemos en Brasil, digamos así, esta arquitectura de protección de datos que está en desarrollo, ya sea en el ámbito de protección o legal o comercial, y esta protección empezó el año pasado su vigencia y tenemos un derecho fundamental reconocido autónomo a la protección de datos personales, también reconocido el año pasado por nuestra Corte Constitucional. Por esto, este documento, esta observación número 25 llega en un momento muy importante de Brasil para la protección de los niños en especial, y aquí yo voy a resaltar estas dos dimensiones. Sobre la dimensión constitucional, yo pienso que yo diría que todos los comentarios y el contenido del comentario puede ayudar en la interpretación, en la aplicación concreta de este derecho fundamental a la protección de datos aplicada justo a la niñez. Y recordando que nuestro derecho fundamental a la protección de datos tiene dos dimensiones, una subjetiva y una objetiva. Y en la subjetiva de la dimensión, nosotros podemos extraer el deber de protección que se dirige a todos los organismos del Estado, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y me parece que el comentario que puede ayudar mucho a llenar el contenido de esta autodeterminación afirmativa de la protección de datos dirigida a los niños y en especial, y aquí me uno al habla de tantos colegas, de todos que hablaron antes de mí, pensando desde el punto de vista de la niñez y la adolescencia, el hecho es que el tratamiento de datos puede poner, yo diría, que trae aún mayores riesgos que en general decimos cuando hablamos del tratamiento de datos para adultos. Esto desde el punto de vista de la vigilancia, de la discriminación, incluso porque muchas veces los niños pueden consentir para la recolección de datos y uso de datos que en el futuro pueden perjudicarlos y perjudicarlas, porque no puede prever cómo se utilizarán estos datos. Me parece que este punto de vista, ya sea del uso perjudicial en el futuro o también del potencial muchas veces manipulador, cuando nosotros conocemos en profundidad a una persona, claro, hay un potencial mayor de manipulación. Estos aspectos nos conducen a tener un deber de protección muy fuerte, que es el resultado de este derecho fundamental de la protección de datos personales. Y recordando que de este derecho fundamental también viene la eficacia horizontal. Él se aplica también a las empresas, a las entidades privadas, y al igual que la observación fue muy feliz al dirigir a las empresas también estas obligaciones, también nuestra Constitución lo hace. Desde el punto de vista constitucional sería un punto muy relevante. Para hacer un comentario más sobre la Ley General de la Protección de Datos, yo pienso que la observación ayuda a entender y llenar este concepto que es muy abierto para el mejor interés de la niñez. La Ley General de Protección de Datos tiene una regla de que el tratamiento de datos puede ocurrir en los casos e hipótesis de consentimiento, ya sea parental o del niño o de la niña, pero siempre condicionado y
a que siempre o siempre que atienda al derecho del niño. Entonces, esto también puede estar cubierto por la observación general número 5. Yo quiero saludarlos y para nosotros en Brasil y toda Latinoamérica, esta observación será muy importante para esta interpretación y la concretud de los derechos del niño en el mundo o en el entorno digital. Sin duda, el comentario llega en este buen momento en que todos los países de la región están discutiendo las leyes de protección de datos, marcos regulatorios en Internet, porque es un fenómeno que está presente en todas nuestras vidas, sobre todo de la niñez y adolescencia, que son los mayores usuarios y usuarias de la Internet. Un tercio de los usuarios de Internet en el mundo son niños y niñas y adolescentes. Entonces, una protección normativa que se aplique a los marcos de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet es fundamental. Y para conversar con nosotros, quisiera llamar a Valeria Milanés, directora ejecutiva de ADC, Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, y quisiera ya traer Valeria una reflexión sobre cómo esta observación puede contribuir a una discusión muy grande hoy en Latinoamérica y todo el mundo sobre el tratamiento desigual y discriminatorio de los niños y niñas del sur global en comparación con el norte global, incluso por parte de empresas transnacionales que actúan en diversos países y territorios de todo el mundo, como por ejemplo la mayor explotación comercial por la presencia masiva de publicidad infantil, mayor vigilancia, menor transparencia, algoritmos discriminatorios. Valeria, ¿cómo crees que la observación general puede contribuir a este escenario que vivimos en Latinoamérica, en el sur global? Ante todo, muchas gracias por la invitación y a Lana por tomarse el trabajo de celebrar esta observación general. Voy a hacer mi audiodescripción: soy una mujer blanca, de cabello largo, con una remera clara, aros y anteojos para lectura. Estoy situada enfrente de mi computadora con una pared blanca detrás. Diría que una de las cuestiones introducidas claramente por la observación es la resaltada en el considerando 34, que permite, y así hemos podido hacerlo haciendo las contribuciones, a organizaciones como la ADC, que no es una organización que trabaja específicamente con niñez, sino con la protección de derechos humanos en el entorno digital y en el entorno analógico, poder observar y hacer contribuciones en este sentido y trabajar conjuntamente con organizaciones que están específicamente direccionadas en temas de niñez. En cuanto a la pregunta concreta que hiciste, Pedro, en primer lugar entendemos que el comentario funciona como un nivelador jurídico. El norte global en general cuenta con protecciones jurídicas más robustas en relación con la niñez y las empresas de tecnología. Por ejemplo, la ley COPPA de Estados Unidos, Children's Online Privacy Protection Act, que es de 1998, con una modificación vigente a partir de enero del 2020, es destinada a proteger la privacidad de los niños menores de 13 años respecto de los avisos publicitarios personalizados, o el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que también tiene previsiones y entró en vigencia a partir de mayo del 2018 y tiene, como dije, previsiones específicas respecto al consentimiento para la niñez y adolescencia en casos de oferta directa de servicios por el sector tecnológico. Además, en estos casos, con la posibilidad de imponer fuertes multas y con autoridades de contralor con mucho poder de hacer seguimiento de estas cuestiones. El comentario general 25 viene a establecer pautas rectoras para los estados y para las empresas nacionales y multinacionales, considerando que en estos casos estas empresas multinacionales suelen ser monopólicas y con asiento en el norte global. El comentario general 25 es contundente al establecer que los deberes de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes son universales. A su vez, refuerza y complementa a las legislaciones nacionales de los países de la región, que suele ser bastante escueta en estos temas, y también funciona como incentivo u obligación para que nuestros países actualicen la legislación en sintonía con los estándares internacionales. Como mencionó Isabela al principio en su presentación, destacamos algunas de las medidas específicas y que entendemos contribuyen a contrarrestar este desbalance señalado en la pregunta que formulaste, Pedro.
Por ejemplo, incorpora la noción de interés superior del niño como principio rector y horizontal, que permite una evaluación dinámica de las mejores condiciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en cada situación, en particular en la que ellos se encuentran. Otra medida es que recepta en forma específica el derecho a la no discriminación en el acceso a las herramientas tecnológicas y en los sistemas de decisión automatizada. La sección J, por ejemplo, hace referencia a la prohibición de segmentación de los niños, niñas y adolescentes con fines comerciales, basándose en sus características personales, y esto es importante, sean inferidas o no, o sean en forma individual o grupal. Este es un giro muy interesante que trae la observación. La sección E reconoce y enumera las prácticas que pueden limitar el ejercicio del derecho a la privacidad, tal como el procesamiento automatizado de datos y la segmentación. Establece que la limitación o injerencia al derecho de la privacidad solo estará permitida cuando no sea arbitraria o ilegal. Propone en esta sección, así como en otras, que los estados deben exigir un enfoque integral utilizando seguridad por diseño, privacidad por diseño y anonimato. En este último caso, asegurando que no conlleve comportamientos riesgosos para los niños, niñas y adolescentes. Aporta una mirada comprensiva de los derechos del niño impactados por el entorno digital. Por lo general, nosotros usamos la protección de los datos personales y la privacidad como mecanismo de entrada en estos temas, pero es nomás entrar que se despliega toda la afectación comprensiva de diversidad de derechos. Reconoce que las empresas poseen orígenes en su mayoría internacionales y prevé la utilización de la cooperación internacional para establecer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños en distintas jurisdicciones. Entendemos que esta mera enunciación de medidas permite pensar diferente esta responsabilidad e intervención de las empresas y las diferencias en el tratamiento que hay entre el norte global y el sur global. Muchas gracias. Obrigado, Valéria, sem dúvida, né? Gracias, pensar... Valéria, sin duda, pensar en cómo, de hecho, involucrar a las empresas transnacionales que actúan en diversos países para, de hecho, pensar derechos de los niños por diseño, es fundamental. Quisiéramos que los niños estuvieran seguros en la internet utilizando productos y servicios pensados. Y que consideren los niños y adolescentes entendiendo el desarrollo progresivo de sus capacidades y en la fase de los niños y adolescentes en que se encuentran y siempre con el mejor interés de los niños como uno de los grandes principios que deben orientar toda la relación de la niñez. Y también la inteligencia artificial y sociedad, yo quisiera traer y provocarle, Lionel, que traiga una reflexión sobre algo que hemos utilizado mucho, que quisiéramos proteger a los niños en internet y no de la internet, que se ve como un derecho fundamental, un derecho humano. ONU y muchos expertos discuten cómo la internet potencia derechos y expande la experiencia de vida de todos nosotros. Y resaltando, por lo tanto, que los niños tienen este derecho a estar en este universo digital. De esta manera, quisiera que comentara, perdón, no sé si Lionel tiene que abrir su micrófono. Sí, creo que había un desfase de internet por eso. Muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. Bueno, y sobre todo gracias al Instituto Alana por esta iniciativa, no solo por esta, sino por todas las en las que ha colaborado el Instituto Alana en diversas iniciativas a nivel regional, de la que me consta muchísimo, y sobre todo la participación y los aportes de Pedro siempre. Así que muchas gracias. Bueno, la pregunta me parece muy atingente,
y es justamente, y alude un poco a que tenemos que acompañar a los jóvenes en Internet y no hay que protegerlos de Internet como básicamente como el monstruo que les va a traer solamente dificultades o amenazas, algo que se ha visibilizado totalmente en este contexto de pandemia, ¿no? Pero quizás ante la pregunta, el primer punto que considero de suma relevancia y que va muy en línea con lo que venimos trabajando en el núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, junto con Youth and Media del Berman Klein Center, es que en la observación, el punto uno, lo que aclara es que los niños consultados señalaron que las tecnologías digitales son esenciales para su vida y para su futuro. Y a mí me encantó la manera en que empieza el comentario, porque parte desde la perspectiva y desde los aportes de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Los que mencionaba Luis, que fueron más de 700 niñas, niños y jóvenes consultados alrededor del mundo. Entonces, eso yo creo que nos da un poco, da cuenta de que estamos avanzando en el sentido de reducir las perspectivas adultocéntricas a la hora de pensar políticas globales, políticas públicas, y otorgar un rol central a lo que tienen que decir niños, niñas y jóvenes. Esa discusión, que parecería muy obvia, todavía sigue muy presente en la generación de políticas públicas a nivel global, regional y local, en fin. Ante la pregunta, yo no tengo la menor duda de que esta observación, el comentario general, va a contribuir a ampliar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes latinoamericanos, por supuesto del mundo, pero en relación al marco de la pregunta, latinoamericanos, y por varios motivos, y acá seguramente voy a hablar desde mi sesgo profesional del ámbito de la educación, pero en el contexto de la pandemia, todos sabemos que se han visibilizado las enormes y persistentes brechas digitales de toda índole que tenemos en América Latina, en mayor o menor medida, pero que afectan definitivamente a niñas, niños y jóvenes especialmente, ¿no? Y sobre todo en comunidades que han sido tradicionalmente marginalizadas o excluidas. Entonces, el hecho de que el comentario esté centrado en sus diversas etapas a partir de la noción de inclusión digital, ¿no? Y por supuesto en relación a la provisión, protección y participación de niños, niñas y jóvenes, y con foco en los derechos de ellos, yo creo que es la base para que las políticas públicas a nivel nacional y regional también se centren en todas las dimensiones que implica pensar la inclusión digital y que están detalladas de manera bien, de manera profunda en todo el documento. Porque también hay, digamos, el término inclusión ha sido muy manoseado en el ámbito académico, en fin, en el ámbito de las empresas privadas. Implica pensar, por un lado, en aquellos sujetos y comunidades que quedan fuera de ese espectro de quienes están incluidos. Y también alude a que existen recursos simbólicos y materiales que están disponibles, ¿no? O que no están disponibles, y las posibilidades para adquirirlos, ¿no? También, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los deseos y las necesidades de niños, niñas y jóvenes en relación a ellos. Y aquí voy con un ejemplo en el campo que me es más pertinente o que en el que tengo más expertise, que es el de la educación. Y es que a partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el contexto de la pandemia, hay una necesidad enorme de revisar, por ejemplo, las estrategias y políticas educativas, políticas públicas educacionales en los gobiernos y a nivel regional. Nosotros hemos hecho paneos sobre políticas educativas en el contexto de un proyecto que se llama Blatam, gubernamentales en relación a COVID, en relación a la pandemia, y lo que hemos visto es que lo que veníamos preparando desde hace muchos años, e incluso políticas que eran muy alabadas en algunos países dentro de Latinoamérica, no funcionaron en la pandemia. Políticas que se desarrollaron, pero que a la hora en que sucede esta crisis sociosanitaria, nos vimos con que no teníamos las herramientas para poder afrontarlas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy válido este documento en términos de que pueda orientar esas nuevas políticas, pues estamos en un momento que, si bien es una crisis, es una gran oportunidad también para repensar, ¿no?, las políticas y cómo poder llegar a diversos niños, niñas y jóvenes y proteger sus derechos, y en especial en el entorno digital, ¿no?
hay algo que viene existiendo de hace tiempo y cuando se observan las políticas públicas educativas, uno puede observar de que estas tienen una desconexión total en general, y yo me atrevería a decir que la mayoría, con las prácticas digitales cotidianas de las juventudes, ¿no? Entonces, por eso me parece muy relevante en este documento que las voces de las juventudes, no solo voces, sino perspectivas e ideas estén incluidas. Y quizás para ir finalizando, yéndome a un caso particular en Chile, por ejemplo, nosotros aquí en el país estamos en vísperas de la redacción de una nueva constitución, por lo que en diversos espacios de la sociedad civil, del gobierno, en el Senado, se están formando comisiones para discutir diversos temas que sí o sí queremos que estén en la nueva constitución, ¿no? Y en los debates es muy común escuchar que el tema de niños igual es transversal a todos los temas, por lo que no deberían discutirse de manera aislada o de manera particular. Pero tal como lo plantea, como se plantea en este documento, el pensar los derechos de los niños, las libertades civiles en entornos digitales, tiene particularidades específicas. Y yo creo que este documento, tal cual como lo planteó Luis, el hecho de poder llevar este documento bajo nuestro brazo, en las carteras, en todas partes, en el celular, para poder implementarlo en las diversas comisiones en las que estamos participando o las que conocemos, no solamente en comisiones, sino también a nivel educativo, sin dudas puede contribuir a generar mejores políticas. Entonces, y para cerrar, como académicos, sociedad civil, generadores de políticas públicas, comunidades educacionales, incluso empresas privadas, hay que hacer los máximos esfuerzos para que esta observación general sea tomada en cuenta en sus diversos aspectos. Yo hablé acá del aspecto, sobre todo de la educación, que es absolutamente central, pero en cada uno de los aspectos que se plantean en el documento y teniendo en cuenta que el Estado debe ser el principal garante para, en relación a los derechos de niñas, niños y jóvenes en entornos digitales. Muchas gracias. Nos agradecemos, Lionel. Nosotros le agradecemos, Lionel, y sin duda el Estado es uno de los grandes garantizadores de los derechos digitales de niños y de la niñez y adolescencia, sobre todo en las crisis que vivimos. La Internet puede ser uno de los instrumentos para transformar la realidad, llevar información y contenido y permitir que podamos dar amplitud a las experiencias de los derechos fundamentales y humanos. Tenemos una pregunta aquí que recibimos de Lía Sebastián de Venezuela, que pregunta: ¿qué progreso los panelistas consideran que es necesario hacer en el área de los derechos de la niñez y adolescencia en el área digital? ¿Cuáles son los temas que resaltarían en sus países y en la región de un progreso de hecho urgente y fundamental para hacer en este entorno digital y la niñez? ¿Quién quiere empezar esta reflexión? Quizás Laura. Sí, claro. Muchas gracias. Quiero agradecer la pregunta. Me parece que un punto importante del comentario es resaltar la importancia de leyes, de que los estados promulguen leyes para prevenir esta diversidad y también la protección. Tenemos aquí una comprensión de que la publicidad dirigida especialmente a los niños es abusiva y a la luz de diversas normativas brasileñas. Me parece importante entonces también tener en cuenta esta publicidad conductual enfocada en los adolescentes también por cuenta de este tema de la persuasión mayor. Este es un aporte importante y del que podemos aprender mucho. Gracias, Laura. Seguramente pensar en la protección de la niñez y cómo muchas veces estas publicidades, anuncios o publicidades dirigidas a los niños o a la niñez en el mundo digital cambia conductas, modifica hábitos de consumo, alimentación, de juegos. Es clave pensar, de hecho, en esta restricción para niños y adolescentes en este tipo de publicidad basada en datos personales. Y Valeria, ¿cuál es el tema que resaltaría en este debate? Voy a resaltar uno que debiera estar superado, pero en nuestra región, como fue señalado, con el gran nivel de inequidad que hay,
no lo es, que es que es necesario que haya conexión, dispositivos y tecnología de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy todavía sigue siendo enorme esa brecha en Argentina. El índice de pobreza 2020 marcó que 6 de cada 10 niños están en situación de pobreza. Lo digo por mi país, no estoy segura de cómo es ese reflejo en los demás países, pero no debe estar muy alejado. Entonces, desde ya, todo lo que se está hablando acá lo comparto, lo que está pasando con las empresas y el uso que hacen de los datos y cómo se distorsiona todo eso respecto al crecimiento del niño y cómo debe ser, lo comparto plenamente. Me tomo el momento para señalar que todavía hay cuestiones de acceso hasta electricidad que están señaladas en el comentario general. Gracias. Sin duda, Valeria, garantir acesso. Sin duda, Valeria, garantizar acceso a la internet y dispositivos que permitan acceso no solo directo, sino también de calidad, libre de explotación comercial, como se dijo en el comentario o en la observación, porque a veces tenemos acceso gratuito, pero en entornos totalmente mercantilizados, con mucha explotación de la experiencia del niño y de la niña, y lo que buscamos es espacios de ciudadanía, espacios digitales y educativos que puedan apoyar este desarrollo de niños y niñas y adolescentes. Lionel, ¿qué resaltaría como punto central para la región y un país específico? Sí, gracias, Pedro. Me gustaría complementar, porque también va en la dirección del aporte que acaba de mencionar Valeria, y es que evidentemente en América Latina tenemos que mejorar las condiciones socioestructurales para poder desarrollar e implementar mejores políticas, ¿no? Y que justamente protejan los derechos, las libertades civiles de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Y tal cual como lo planteaba Valeria, no tenemos todavía las condiciones. Y hemos visto que hay tendencias también de generación de políticas educativas que están muy orientadas al mercado, que hablan de innovación, que hablan de alfabetización, pero que no proveen de estas condiciones socioestructurales necesarias para poder llevar a cabo e implementar las políticas, ¿no? Es decir, el desarrollo de habilidades digitales, por ejemplo, de niños, niñas y jóvenes, por sí solo no funciona si no tienen las condiciones necesarias para poder implementarlas en su vida diaria, para poder pensar en sus futuros. Y eso es lo que pasa muy seguido aquí, que queda en el discurso, pero después en la realidad no lo podemos ver. Y quizás para complementar, me gusta, y que también está en el comentario, es la importancia de que todas estas políticas también se enfoquen en las comunidades escolares, pensando en docentes, en líderes escolares, y también en padres, madres, tutores y apoderados, porque cumplen un rol central en la formación de niños, niñas y jóvenes. De hecho, en base a diversas investigaciones, podemos decir que muchos de los niños en el ámbito digital, en su mayoría, aprenden sus habilidades o las adquieren en lugares de educación informal, como lo puede ser el hogar, como lo puede ser un centro de internet, como lo puede ser la biblioteca, y muchas veces fuera de las escuelas, ¿no? Entonces, por eso es necesario iniciativas de gobiernos que apoyen a las comunidades escolares en infraestructura, también en alfabetización, y por supuesto a quienes acompañan a niños, niñas y jóvenes, que son sus propias familias, padres, madres, tutores y apoderados. Muchas gracias. Es eso, Lionel, para enfrentar muchas veces las dificultades y barreras de acceso. Es así, Lionel, para enfrentarnos a estas dificultades en el mundo digital, tenemos que superar desigualdades muy presentes en nuestro continente latinoamericano y nuestra región. Entonces, seguramente las cosas están conectadas y este esfuerzo conjunto debe hacerse o debemos hacerlo todos nosotros, familia, sociedad, incluso empresas y el Estado, que tiene una función primordial de hecho, potenciar estas transformaciones digitales, disminuir las desigualdades y permitir que niños y adolescentes o la niñez y la adolescencia puedan vivir su niñez y adolescencia de manera segura, integral y en el entorno digital. Lamentablemente se nos agota el tiempo y hay diversas preguntas muy interesantes sobre trabajo infantil artístico en el mundo digital, los influenciadores infantiles
sobre el enforcement, la aplicación y la efectividad de esta observación general, la discusión sobre la posibilidad de autoridad de protección de datos, muchas cosas que se despertaron en sus charlas y que despertaron en nosotros la reflexión. Y aquí queda nuestro compromiso de seguir con los debates y profundizar estos debates en el futuro para tomar cada punto que trae el comentario y discutir cómo podemos materializarlo, no solo en políticas públicas regulatorias, pero también en la vida de niños y niñas y adolescentes. Quiero abrir la palabra final, los saludos finales a ustedes para que podamos tener este compromiso de seguir este debate y reflexiones en un futuro muy cercano. Por favor, Valeria. Agradecer absolutamente este espacio, alentar a que sigan y, como intercambiaba recién en un chat directo, el comentario general nos pone a todos los interesados en este tema en un punto de partida. Tenemos mucho por delante ahora que tenemos este instrumento. Muchas gracias. A gente agradece, Valeria. Lionel. Le agradecemos, Valeria. Lionel, por favor. No, perdón, no pude escuchar, no se escuchaba el audio, si podían repetir. Sí, sí, claro, solo hacer sus saludos finales con este compromiso de que vamos a seguir discutiendo y profundizándonos en estos temas. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, también gracias a toda la audiencia. Yo creo que cada una de las intervenciones ha dado cuenta de la necesidad y de la importancia de este comentario general para nuestras sociedades, así que invitarlos nuevamente a que lo difundan, a que lo implementen y a que nos ayuden en esta iniciativa súper importante para construir espacios digitales que respeten los derechos de niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lionel. Y por fin, Laura. Muchas gracias, Lionel. Y por fin, Laura. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera agradecer la oportunidad de participar y saludar todas las charlas, felicitar por las charlas que fueron todas importantes y seguramente salimos todos de aquí después de la aprobación de la observación con la obligación en todos los sectores en los que participamos, esta obligación de implementar los derechos fundamentales y ampliar esta lucha por los derechos fundamentales de los niños en el entorno digital, niños y niñas y adolescentes. Gracias, Laura. Y sin duda, este esfuerzo conjunto de implementar, garantizar los derechos fundamentales de niños y adolescentes adolescentes en el mundo digital es fundamental. Entonces, ustedes pueden acceder a la observación general. Ustedes verán ahí después de mi charla el sitio en donde estará en portugués, español e inglés y todas las lenguas oficiales de ONU para que lean y accedan al contenido y participen con nosotros en otro ciclo de debates. Y para esto firmen nuestros boletines del programa Niñez y Consumo, que completa 15 años de actuación en Brasil discutiendo la explotación comercial y la publicidad infantil en el mundo digital incluso, y les invito a estar atentos a los próximos debates en nuestro boletín. Y una vez más, quisiera agradecer a los ponentes, Laura, Valeria, Lionel. Agradecemos a Luis Pederneras, que de hecho trajo un trabajo fundamental, clave para la generación, para esta generación de niñez y adolescencia en el mundo, en la construcción de este consenso a través de la observación general número 25. Y en nombre de él, agradecemos a todos los integrantes del Comité de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de ONU por este excelente trabajo. Les felicito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos. Estoy muy feliz, o estamos muy felices por su presencia y nos vemos en la próxima o en el próximo debate. Muchas gracias.